La Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo, suscrito con Alfredo Sade Vergel, quien para justificar las acciones cumplidas en la entidad, presentó el mismo reporte de actividades que fueron realizadas por otro contratista. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos o particulares disciplinables por determinar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, por presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios suscrito con Alfredo Rafael Sade Vergel. Al parecer, Sade Vergel, para justificar las acciones cumplidas para la UNGRD, habría presentado el mismo reporte de actividades que fueron realizadas por otro de los contratistas de dicha entidad. Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en el desarrollo del bilateral e identificar al posible autor de la conducta. Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó copia del contrato suscrito por Sade Vergel con la UNGRD, los estudios previos elaborados, la dependencia a la cual se encontraba adscrito, así como los informes de actividades rendidos y los de supervisión de la ejecución de los trabajos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.